Hola a todos, aquí Johnny Stream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Dream Team. Bueno, ha pasado tiempo, pero como no sacan nada, es eso. Pues eso, ya está. Van sacando cosillas, pero bueno, ya veis. Poca chicha, pero bueno, estamos aquí, ha llegado el Dream Fest, hemos juntado bolitas todo el mes porque, total, no había mucho donde tirar. Y tenemos las novedades del Fest, que no vamos a ir directamente. Tenemos también, bueno, el modo liga y todo, perdón, el clasificatorio y demás, que no he jugado, así que estoy bajando de rango, así que a ver si me aplico. A ver si me aplico. Pero bueno, vamos a tirar en las dos cuentas, vamos a probar suerte en el FES, porque viene bastante bien acompañado. Tenemos, perdón, el nuevo Ken Portero Dream Fest verde. No me gusta el color, ya está, lo siento, no me gusta el color. Tocaba verde, ya lo sé que tocaba verde, pero no me gusta el color. No pilla malos stats, es bueno en balón alto para las chilenas, es del Japón del 23 de oro, que eso está bastante fresco. Contra remates de balones en el aire, más 10%. Eso está bastante bien porque la mayoría de remates poderosos de ahora son de suelo, así que vale. Ese 10%. Tiene un nuevo blocaje con un momentum de 510, nada, pero que nada mal. El salto triangular también se lo han puesto, un salto, una técnica secundaria, el puño A. Si hay 4 más jugadores de destreza, todos más 4. Decente. Muy buen bot, muy buen bot, la verdad. No es muy restrictivo, 4 jugadores de destreza. Lo puedes hasta usar en un mono verde. El día que quieran poner, hacerlo meta. Escudo de equipo de 2%. Contra delanteros más 5. Me parece un poco pobre, pero bueno, más 5. Y tiene maestro del blocaje. Esto está bastante bien. Así que no va a haber rechaces con este tío. O la para o se la. O la para o se la cuelan. O bueno, o va al palo. O revienta balón. Pero no va a haber rechaces. O sea, recordad que a los Ken le gusta mucho la gracia de hacer los rechaces con sus puños, pero no, este es de blocaje, así que se siente. Y bueno, no son difíciles de conseguir sus. Estas son Easy Species. Esta quizás creo que era algo más compleja, pero vamos. Tampoco nada particular, creo que incluso con la secundaria me lo podría hacer. Y viene acompañado de El Naturaleza del Madrid, Nice. Por eso tiro, principalmente, por así hubiera suerte. El Gentil, Nice también. Está empezando a quedar un poquito atrás, pero oye. Sigue cumpliendo mucho y molesta verle, así que también está bien. Y creo que este es el primer regreso de espadas como aumentado, o ya estuvo en el anterior, no me acuerdo. Pero vamos, no andará muy largo porque es muy reciente. Espaditas, recuerdo un poquito que a este le gusta mucho rematar de todas las maneras, con sus técnicas de balones especiales a balón alto, a balón bajo, con fútbol extremo más 10. Y tiene bond de 2 o más jugadores no japo de destreza, todos más 4. Tiene un bomb bastante nice. Bastante, pero que bastante nice. Como no tengo ninguno de los aumentados, pues voy a probar suerte. Ya está, o sea, voy a probar suerte. Pero lo voy a hacer en plan single, porque ya sabéis que yo las multis no nos llevamos bien. Pero bueno, primero vamos a tirar unos cuantos tiquecitos. No había pillado 10 tickets SR. A ver, me he comido. Pensaba que lo había hecho. Pero se ve que no. Ajá. Bueno, en la tienda tenemos el blocaje alto Wakadoryu. A ver si soy capaz de ponerlo. Eso es. Que a nivel máximo no pilla, lógicamente, el momentum del nuevo. Pero oye, 475 por tener un secundario, que no es el salto triangular, que es bastante más meh. Pues eso. Y luego, pues eso es. Medallas de liga. Ah, pues no me las había pillado. Claro, lo he hecho en la secundaria, pero no en la principal. Estaba diciendo, me faltan tickets. Claro, es que no los he canjeado. De liga este mes nada. Así que vamos a tirar los tickets. Vamos a ir. Hay suerte y arañamos alguno de los fest. Perdón, alguno de los fest, alguno de los últimos de ruletas. Por desgracia, estos no están, lógicamente, todavía. ¿O sí? No, creo que no. Creo que todavía no pueden estar. Así que bueno, voy a empezar por la multi de 10. A ver si hubiera suerte de esta. ¡Ojo! Esta multi de SRs, no la despreciéis nunca, que puede ser que os comáis los mocos como ahora, pero a fin de cuentas es como tirar una multi al Fest. Sin Fest, lógicamente, pero es como tirar una multi al Fest. La probabilidad es la misma. Vamos a tirar los tiquecitos. SSR, y a ver si arañamos alguno de los últimos que han salido. Espaditas, el espaditas del aniversario, que se puede conseguir por aquí. El Hyuga, el Gotza, esos están ahí. Y el Aoi. El Aoi de pago último que pusieron también. Porque ese no es de gacha normal.
Wow y wow. Doble tu paso. Aunque este creo que el pase sónico, eso es, si alguna vez me toca el Clyborg, o algún Clyborg también, le puedo dar ese pase. Así que bueno, no me enrollo. Vamos a probar suerte por aquí. Vamos a probar suerte. Yo tiro single hasta que toque un SSR. El que toque tocó y se han sacado la historia. No me complico más. Ya está, yo lo hago así. Porque así no me vuelvo excesivamente loco. Salvo que tengo una mala suerte enorme de que no me toque ningún puñetero SSR. Y ya está. Y que no se diga que no lo intenté. Ya está. Es algo tedioso, pero puesto que la multi no te asegura nada, ni os rayéis. No sé cuántos tickets tengo ya de esto. Ya no, creo que ya no me queda mucho para tirar una multi de SSR asegurado. Ahora lo miraré. Creo que no me quedaba mucho. Nada. Sobre si es mejor tirar singles o multis. En el Dokkan, siempre multis. En el Tsubasa, si no hay steps ni nada que asegure, siempre singles. Bueno, siempre. Parece que no gastas tanto. Wow. Hemos petado el juego de la tontería. ¿En serio? ¿Por qué estas cosas siempre pasan cuando estoy grabando? Yo no sé por qué. Siempre pasan cuando grabo. Venga, hijo. Vamos, hijo, qué pavo, ¿y? Yo no sé por qué pasan estas cosas, ¿eh? Así os lo digo. Yo no entiendo nada. No me puedo tirar aquí todo el día, ¿vale? No me puedo tirar aquí todo el día, así que en lo que se lo va pensando, pues voy poniendo la secundaria, ¿vale? Y ya está, ya la. Y luego me vuelvo a meter y vemos qué ha pasado. ¿Os parece? Nos parece, ¿no? Vamos a aplicar el mismo criterio a principal que a la secundaria. O sea, el mismo. Luego miro por si hubiese sonado la flauta, cosa que dudo bastante. Pero bueno, voy a tirar también los tickets de aquí. Y probamos suerte también en la secundaria. Y mientras, pues, que se recargue la cuenta principal, que no sé por qué se ha quedado rayada. Vale, parece que de aquí arañamos SSR. Arañamos de estos tickets. Esta multi interesa tirarla porque, oye, o podéis comer los mocos, pero ¿y si no? Pues dos SSRs, que pueden ser tu paso. Pues probablemente, pero ¿y si no son tu pasos? A ver qué pasa. El cáncer Misaki, que todavía no le han dado latentes, ojo. Wow, Leon Dick. Madre mía, Amazing Cliff. También tenemos un tirecito por aquí. Lo tiramos. Y a ver qué tal. A ver si arañamos de aquí un jugador que nos pueda gustar. Vamos a ver. Este acá no lo tenía en esta cuenta. Wow, pero da igual porque tengo al Fest. Así que ya veis lo que me importa. Un pimiento. Así que bueno, vamos a darle gañita. Mientras os informo si ha salido algo decente que comentar en la otra. Cosa que dudo bastante. Uy, por cierto, esto se me ha quedado muy mal colocado. No, no ha tocado nada. Ya os he informado. En la cuenta. Esa tirada que se ha quedado a medias. En la cuenta principal no ha ido a ninguna parte. También quiero probar suerte en esta cuenta porque el Ken a lo mejor me entra en alguno de los equipos por Bond y por Gentil. Y por Gentil. Natu no, pero ya sabemos lo que va a pasar. Basta con que ya tengas un jugador para que Clap aumente su porcentaje un 200% entre los aumentados. Ya sabemos que funciona así. Nunca te lo va a admitir Clap, pero todo el mundo lo sabe. Esta se ha rayado. Ahora estamos con la secundaria. Lo siento por ir alternando así. De esta manera tan loca. Pero tampoco voy a tener media hora mirando la pantalla de carga. Si se pilla. Ya está. Vamos. Creo que me lo agradecéis. Simplemente yo digo: esto es de la principal, esto es de la secundaria. Si toca el que toque, lo diré. Y lo voy a tirar singles. O sea, no pienso tirar una multi. Las multis y yo en los FES no lo solemos llevar bien. Aunque rompimos un poco la racha en la última que tiramos. Eso es cierto.
Eso es cierto, porque nos tocó Schneider en las dos cuentas y en esta incluso nos tocó Mitsugi también. Con Dupe. Con Dupe. Madre mía. 5%, Clap, 5%. No aprendéis, ¿verdad? Otros ponen el modo... Bueno, van a poner la Champions League. Lo que pasó en la Champions League en el manga. Yo eso lo agradezco muchísimo porque me gusta bastante. O sea, yo la verdad es que este juego sigo jugando, entre otras cosas, pues por lo que... Las cosas que van saliendo de Tsubasa, los jugadores de la Champions League, con los uniformes de club, en fin. Disfruto del juego de esa manera. Para todo lo demás, bueno, va a estar la Dream Championship, aunque no sé si le daré caña, aunque oye, quizás sí. Con una de las cuentas, o sea, a las dos no le voy a dar tanta caña. No me da la vida. No me da la vida. No me da la vida, pero oye, quizás sí, quizás sí. Quizás si os ponéis golosones, a lo mejor el sábado por la tarde, bueno, tarde más bien noche, le dé caña un poquito a la Dream Championship, porque el viernes podría también, el viernes también tengo el rato, puede que el viernes también, puede, aunque creo que, bueno, la Dream Championship empieza ya está, lo he dicho a voleo, la verdad es que no sé si empieza ya la Dream Championship este viernes o es la semana que viene. No me acuerdo ahora mismo, lo voy a ir mirando mientras nos estamos comiendo unas cuantas singles. Es lo bueno de tener doble cuenta. Que puedes mirar las news de la otra. Es bastante... bastante útil. En lo que quiere salir el SSR de las narices. No. Otro que no. Estamos aquí, estamos... Aún nos quedan muchas singles. No me diré, ya, ¿y para qué tienes multi? Pues sí, da igual. Si da igual, una multi, lo único que te comes 50. No, es a partir del 17 de septiembre, perdón. No sé por qué pensaba que era esta semana y... Uf, de todas maneras, también os digo que... Uf, también os digo que esas semanas me pillan increíblemente mal. Increíblemente mal, más que nada, pues porque esos dos fines de semana para acabar septiembre, bueno, y que leche, y todos los fines de octubre me pillan fatal. No lo sé si voy a poder. Yo creo que no me va a dar tiempo a poder jugar nada de la Dream Championship. Por fechas, más que nada. Porque me ha pillado en un mes muy malo. En un mes y media hora, bastante malo para poder hacer cosas de fin de semana. A lo largo de la semana, por las tardes, alguna que otra tarde, tal vez. Pero si no... Lo veo complicado, chicos. Lo veo complicado. En mi caso. Pero bueno, tampoco me vuelvo loco. Si lo hago... Si puedo jugar algo bien y si no, pues ya está. Madre mía, la flecha arcoíris y todas esas cositas podéis salir cuando vosotros queráis, claro. Cuando vosotros queráis podéis poner el porcentajito, que parece que cada vez los porcentajes son más bajos. No voy a tirar multi. Sí que no quiero tirar multi. ¡No quiero tirar multi! Quiero sacarlo a single, quiero sacar algo a single. Porque soy así de chulo. Así me va, siendo tan chulo. Madre mía. ¿Dónde están las aguiluchis? ¿Dónde están las flechas arcoíris? ¿Dónde están los rayos? ¿Dónde están los rayetes? ¿Dónde están esos rayos? Por favor, que alguien me lo cuente. Que alguien me lo cuente. Venga, hombre. Que no. Letras rojas. ¿Qué mierda de animaciones son esas? ¿Algún día nos harán caso y cambiarán las animaciones de las summons? Y dirán, no, es que es muy complejo. Por favor. Que no se quieren complicar y trabajar. Ya está. Ya está. No se puede decir más claro. Se puede decir más alto, pero no más claro. Que no quieren trabajar en eso. Porque piensan que es una tontería. Pero no es una tontería. Es una cosa que valoro mucho de juegos como el Dokkan o el Legends. Que las animaciones como que dan un poquito de emoción a la tirada. O sea, parece que no, pero la dan. Mientras que esto es un rollo. O sea, esto es un rollo. Perfectamente podrían dar, girar y darte directamente el resultado del jugador. O sea, esta pantalla directamente. Y harían exactamente lo mismo. Porque total, para ver lo que hay que ver. Que es nada. Si tienes riqueza de jugadores y de cosas, ¿por qué no las pones, claro? Si es que no, si es que son ganas de no trabajar. Ya está. No trabajan los detalles. No trabajan tanto los detalles. Trabajan detalles, pero no todos los que deberían. Y yo creo que
en un juego gacha en el que las sumos, lógicamente, es el pilar angular del juego, lógicamente, como cualquier gacha, no trabajar esto me parece un punto muy deficiente por su parte, en mi opinión. En mi opinión. Y lo digo en cada vídeo que hago de sumo porque es que es la verdad, es que me parece increíblemente triste las animaciones de mierda que nos ponen. Bueno, las animaciones de mierda, no, lo que... Es que no ponen, no sé, es que esto yo no lo considero ni animación. Porque esto, las dos primeras semanas de juego, el primer mes... Bueno, a ver, tampoco me voy a poner tanto. El primer año, los primeros 2 años, vale, pero lleváis cuatro. Lleváis cuatro, no... Es que no se molestan, no se molestan en cambiar las animaciones. No se molestan. Que en el Legend ya lo han hecho un par de veces. Y en el Dokkan otras dos o tres. Se ha rayado. Se ha rayado el juego. Se ha rayado de tanta tontería. Pues nada, volvemos a la principal. Y seguimos probando suerte. Ya está. No puedo decir otra cosa. A ver, dame un segundo que estoy preparando la otra mientras tanto. He preferido tirarlo todo en un mismo vídeo. Porque sí, aunque esto perfectamente lo podría haber partido en 2 vídeos, haber tenido material de 2 vídeos, pero bueno. Tampoco pasa nada. Para. No. Ay, madre mía. Yo he sacado cosas en single. De hecho, el primer Ken Portero Fest lo saqué en una single, que me acuerdo. O sea, me acuerdo. No me acuerdo si lo grabé, pero me acuerdo que lo saqué en una single. Espero rememorar el pasado. Estaría bastante bien rememorarlo. Estaría bastante, pero que bastante bien. ¿Y qué es esto? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Pero es un as de single. No sé si va a influir. No, no va a influir. ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos allá! El SSR de la cuenta principal del FES es... ¡Oh! ¡Nice! ¡Gentile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Hemos sacado a Gentil! ¡Yes! ¡Yes! ¡Muy buena! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Magnífico! ¡Uf! ¡Wow! ¡Lo hemos sacado! ¡Bien! 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 ¡Me viene genial en mi equipo! ¡Me viene genial! ¡Me viene muy pero que muy bien! Pues ya está. Con la cuenta principal... Me planto y me planto además con 300 bolitas. Así que, oye, bastante bien de cara a otros meses. El Ken entra pero no entra en mi equipo. Bueno, entra, sí, entra. Pero prefiero quedarme al Gentil. ¿Para qué voy a seguir forzando? Aunque el Natu... Venga, va, venga, vaya. Venga, ya me he calentado. Venga, ya está. Tengo 300 bolas. Voy a probar una multi. ¿Me voy a comer otro Gentil o me voy a comer un caldazo? Pero voy a tirar una multi y me voy a la secundaria. Caldazo, ¿veis? Por eso no se tiran multi, chicos. Ya está, este ha sido el calentón. Ya está, este ha sido el calentón. Voy a ver si tengo para la multi esta de los tiquecitos. A ver... ¡No! ¡Me queda una! ¡Me queda un ticket! ¡Un ticket! ¡Un ticket! Vale, vale. Ok. Me queda un ticket. A ver, pues volvemos. Eso es, a ver. Voy a cerrar cosas que si no esto se vuelve loco. Ya está, en la principal hemos sacado a Gentil, que me viene bastante fresco. Vamos a ver si en la secundaria tenemos más. De momento no estamos teniendo mucha suerte, de hecho estamos comiendo demasiadas bolas. Creo que es de las pocas veces que en la principal tengo más bolas que en la secundaria. Eso para mirárselo, pero así es. Después de casi un año de cuenta, bueno, de casi un año no, pero de 9 meses, creo que por primera vez mi cuenta principal tiene más bolas que la secundaria. Súper curioso el dato, ¿eh? Yo ahí os lo dejo caer y ya cada uno que haga con él lo que quiera. ¡Ay! Le ha faltado uno. Nah, Roberto. Le ha faltado uno. Pero bueno, hemos arañado a Gentil, que es la principal. Estoy muy contento. Muy contento con Gentil. Entra muy bien en mi equipo. Estos rayetes parecen otra cosa. Estos tienen algo mejor pinta. Lo tiene. Vamos allá a ver cuál es el... Bueno, el FES.
el SSR de la cuenta secundaria. Y es... En fin. Claro. Deberían prohibir sacar de pool normal en el FES. O sea, debería estar prohibidísimo. Solo sacar FES. Ya hay una pool de FES enorme. Pero bueno, en fin, ya está. No entremos en el debate. Uy, no sé por qué me he hinchado ahí. Se me ha escapado. Wow. Ni me he metido desde que empecé la cuenta, aludirante. Ni me he metido. Se da cuenta. Para que veáis lo que lo uso. En fin, pues ya está. Cuenta principal, nos llamamos un gentil. Cuenta secundaria, pues... Lo importante es participar. Nos quedamos con unas 270, 80, unas 250 bolas en la principal, porque 20 son de pago. Y 220 en la secundaria, de cara a ver este mes si quieren sacar algo, si vuelve algún Legends Football. Los del Piamonte todavía no tienen sus latentes, los de Leyendas de Brasil tampoco. Otra edición de la J-League, en fin. Lo que quieran, gente, lo que quieran. Mientras tanto, si solo sacan gacha normal, yo no pienso tirarle, porque luego en los tickets más tarde o más temprano te pueden tocar. Además de recicladoras, etc, etc, etc. A seguir juntando bolitas y poco a poco esperar hasta diciembre, que es la próxima celebración en la que hay que darlo todo. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Dejad vuestro like, suscribiros para más. Y nos vemos en más vídeos y directos de Captain Tsubasa Dream Team. Un saludito, gente, y hasta luego.